un ovo cun dos teléfonos móviles máis caros do mercado. Vostedes dirán, pois nadiña. O contrario, Javi Rocha, porque esta tarde trátase de botarlle peito, compañeiro, adiante. Moi boas tardes, Fátima, por non dicir outra cousa, porque hoxe a cousa vai de ovos. E aínda que hoxe o día dos santos inocentes, isto non é broma, nin é unha inocentada, non, isto é real como a vida mesma, porque chegou a Vigo a segunda edición do concurso Toca Ovos. Eles levan dende as 10 da mañá aquí tocando os ovos, é dicir, pegados literalmente a este botón con forma de ovo, e levan, xa che digo, máis de 10 horas intentando permanecer sen moverse para poder optar a un premio. Pero por que fan isto? Cal é o motivo? E sobre todo, e o máis importante, cal é o premio? Pois logo vos lo conto e tamén saberemos por que levan aquí máis de 10 horas a intemperie, Fátima. As facianas que teñen a estas horas creo que son dous rapaces e unha raparina. Non, nuns minutos estamos con eles e tamén falaremos, eso sí, sen que perdan de prender o botón que importa. E son as 8:04, que farían vostedes por conseguir un dos mellores regalos deste Nadal que custa máis de 700 euros? Pois eu a verdade que non o sei, pero os nosos próximos protagonistas, Javi Rocha, pasaron máis de 10 horas debaixo deste temporal e aínda siguen aí, facendo que boa tarde de novo. Efectivamente, Fátima, moi boas tardes. Segunda edición do concurso Toca Ovos. Aquí os concursantes teñen un reto, teñen unha misión. O concursante, a persoa que máis tempo permanenza pulsando os ovos, tocando os ovos, é dicir, pulsando este botón, terá un premio. E o premio é nada máis e nada menos que un móvil de última xeración, concretamente un iPhone 6S valorado en 800 euros. A persoa que máis tempo aguante aquí pulsando este botón, levará este móvil de última xeración. E o artífice, digamos, de todo este lío, de todo este tinglao. Iván, moi boas tardes. Hola, boas tardes. Que tal, Iván? Contanos, éxito rotundo, non si? Porque dende onte a xente xa se comezou aquí pois a facer cola, dende as 10 da mañá, dende as 11 da mañá, xente facendo cola para participar. Sí, dende as 11 da mañá facendo cola, logo creo que sobre as 6 da tarde xa non había prazas, estaban todas as prazas cubertas, pasaron toda a noite aquí, as 10 da mañá empezou o concurso, e levan desde as 10 da mañá, pois hai pegados, non? Bueno, parece que está aí bastante ben, ¿no? Bastante divertido. ¿Cuántas persoas se presentaron? Cantas, é dicir, son 15 participantes, pero eles fixeron cola para ser seleccionados. ¿Cantos quedaron fora? Na, fora realmente moi poucos, porque a xente a ver que xa estaban as prazas ocupadas, pois xa non seguían, non? O sea, claro. Xa marchaban para casa al ver que... Claro. Bueno, pois imos falar cos concursantes, moitísimas grazas por atendernos en directo. E mirade para aquí a expectación de xente que hai, Fátima. Son familiares, amigos, veciños e coñecidos dos concursantes que se achegan ata aquí para darlles ánimo, para darlles apoio e para que esta espera, pois xa, que se lleve, pois, o máis fácil, que aleven o mellor posible. Como este mozo que está aquí, xírate polo outro lado sen despulsar... Bueno, aí ven, ven. Ti fuches o primeiro en chegar onte domingo ás 11 da mañá. Ás 11 da mañá cheguei aquí. Xa, levas máis de 24 horas aquí, sí. Vale? E levas 10 horas pulsando o botón. Sí, e sin dormir. E por que fas isto? Javi. Pago por un teléfono móvil que lle quero regalar a miña moza. Oh, a tua moza, isto é amor, eh? Isto é amor, amor do bo. Dime, Fátima, dime. Que bo regalo, dicía eu, que bo regalo. E logo temos aquí, Fátima, non te penses que é o único que lle regala a moza. Aquí temos unha moza que ela tamén concursaba, xírate, para que te poidan ver na casa. Ela estaba concursando e quedou eliminada. Pero que sí que está a concursar é o teu mozo, non? Sí. Yo solo quiero darle ánimos y que aguante, que si no, esta noche verme en el sofá. Ya sabes, ¿eh? Como no consigas o iPhone, esta noche pasas a noite en el sofá, ¿eh? Bueno, pues nada, compañeros, despedimos esta conexión. Estaremos muy pendientes de lo que pueda acontecer aquí. E atención, porque lo que está de saber en Imaxe es otro dos concursos que tenga aquí SAT Vigo. Además, do Toca Ovos, no que a gente se puede elevar un iPhone 6S. También hay otro concurso que ya vos podéis imaginar de que vaya cousa. Podemos bautizarlo como Atrapa un billete. E ahí lo dejo, a ver cuánto conseguimos después, Fátima. Queres entrar ti, non, Javi, a pillar eses billetes que vin eu de 20 euros? A ver se podemos tamén participar nese concurso. Pero estamos esta tarde nun dos belés máis engordar nestas datas. E a última imaxe, a última conexión deste programa ten que ser con eses valentes, eses testans que están agora mesmo en Vigo premendo un botón, pero tamén hai premio para os que perden. Javi Rocha, contanos.
Efectivamente, aquí tenemos los auténticos campeones que levanten de las 10 de la mañana tocando sobos, es decir, premendo este botón para poder ganar un iPhone 6S valorado en 800 euros. Pero este no es el único concurso que tienen en SAT Vigo, no, porque por la campaña de Nadal también crearon otro concurso, este que tenemos aquí, que se llama Atrapa un billete, y tenemos a nuestra concursante ya preparada. Preparada. ¿Sabes que tienes que apañar el mayor número de billetes que puedas? Sí, sí, lo más rápido posible. Pues venga, para adentro, imos abriendo ya puerta, que vaya entrando en esta cabina que tienen preparada aquí. YoLoReparo.com de SAT Vigo, ten un minuto de tiempo, va a comenzar ahora un ventilador a mover todos estos billetes. ¿O tenemos, chicos? ¿Sí? Pues venga, 3, 2, 1, 0. Ahí va. No comienza, cosas do directo que no ha comenzado. Ahí va, y ahora sí que sí, comienzan esos billetes a voar. Él tiene un minuto de tiempo, Fátima, para atopar billetes. Pero entre los billetes no solo hay billetes verdaderos, también hay billetes falsos, como por ejemplo este que tenemos aquí. A ver. O que tienen que hacer para poder optar los cartos y atopar billetes como este, no que tienen un selo que pon pagado. Todos los billetes que consiga sacar esta moza de aquí, los 35 segundos que le quedan a Restora, os llevará íntegros para su casa. Llevan toda tarde aquí repartiendo centos y centos de cartos. Hay que decir que a primera persona, a primera concursante, levó nada más y nada menos que 80 euros. Estamos aquí con nosco a Carlos Baleiro, que es el conductor de este acto que le va desde las 10 de la mañana tocando show. Medio conductor, saco a todos los que hay haciendo pum. Saludos a todos en el plató. Increíble este momento, quedan 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tempo! ¡Vamos a indo! ¡Vamos para afuera! Vamos a ver cuánto dinero conseguimos reunir rápidamente, a ver si nos da tiempo. Abrid ya la puerta, que estamos 20 segundos, Javi. Vamos para afuera, mira, mira, mira. Vamos a despedir, pero el mañán conto che canto le va. Lo único que te digo es que le va todo metido dentro do escote. Guardado todo con más bellas, nos sostén. Con esta imagen do toca ovos, despedímonos porque habrá un ganador y nos estaremos aquí pendientes de lo que pueda acontecer. Pues mañana saberemos canto le va rapaza y que engañó ese concurso hoy en Vigo. Mañana a partir, como siempre, a 6 menos cuarto. Hasta luego.